I don't know what you heard about me. What up, you can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a Now shawty, she in the club, she dancing for dollars. She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada. That BCBG, Burberry, Dolce and Cabana. She feed them fools fantasies, they pay her cause they want her. I spit a little No es necesario que te creas todo lo que vamos a hablar en este vídeo, debes cuestionar todo lo que te dicen, empezando por el hecho de que no sabes por qué estás estudiando las leyes de personas que murieron hace cientos de años y nunca vas a saber si en realidad existieron, si dicen la verdad o te estuvieron mintiendo todo este tiempo con toda esa bola del universo. Primero te invitaremos a que te hagas estas preguntas y saques tus propias conclusiones. Es básicamente el movimiento de los planetas en el sistema solar. Por ejemplo, la Tierra tarda aproximadamente 365 días en dar la vuelta completa alrededor del Sol. ¿Pero cuánto tiempo demoran los otros planetas? Para comprender esto, Kepler hizo tres leyes. Tras cuatro años de observaciones sobre Marte, llegó a la conclusión de que los datos colocaban a las órbitas 8 minutos de arco fuera del esquema circular de Copérnico. Además, aprobó que este hecho se repetía para los otros planetas. De esta manera, se terminó estableciendo que los planetas describen órbitas elípticas alrededor del Sol, el cual está situado en uno de sus focos. Otro hecho observado por Kepler fue que la velocidad dependía de su posición orbital. Intentó encontrar una relación matemática que definiera dicha velocidad. Así llegó a la conclusión que el radio vector de un planeta con respecto al Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Por ejemplo, si un planeta tarda el mismo tiempo en ir desde P1 a P2 que en ir desde T1 a T2, entonces el área A1 y A2 son iguales. En consecuencia, un planeta se mueve más rápido cuando está más próximo al Sol que cuando está más alejado. Enunció su tercera ley como consecuencia de su inquietud por encontrar un modelo general para todos los planetas. Hasta entonces, cada planeta parecía tener su órbita propia y su velocidad independiente del resto. Por eso, esta ley muestra la relación entre los tamaños de las órbitas y el tiempo que emplean los planetas en recorrerlas. Los cuadrados de los periodos de revolución de los planetas alrededor del Sol son directamente proporcionales a los cubos de los radios medios. En un conjunto, las leyes de Kepler permitieron describir con rigor matemático cómo se movían los planetas. Sin embargo, la causa de dicho movimiento sería resuelto por Isaac Newton.